And welcome to the official 2024 CONCACAF Women's Gold Cup match day press conference for Team Mexico. We are joined by coach from Mexico, Pedro Lopez Ramos. A reminder that there's simultaneous translation. There's an English and also Spanish to the media present. Also to the media that are currently here, please introduce yourselves. State the media name, which one you are representing. We will start with the questions from people that are in-house, and then we'll move to the virtual zone. Please raise your hand if you have a question at this moment. Hola, de Grupo Milenio, Sensin Zamora. Pedro, obviamente yo creo que tú y las jugadoras están contentas con este resultado, y más sabiendo al rival que vienen a enfrentar, que es Estados Unidos, y preguntarte cómo han sido las emociones que se han vivido en estos primeros dos partidos. Justo. Al acabar el partido estaba diciendo que México es un país de emociones fuertes. Pasas del cielo al infierno en dos días, y yo creo que nosotros somos los que tenemos que dar ese equilibrio. Creo que ha salido un buen partido, pero todavía no tenemos nada que celebrar y tenemos que centrarnos en el siguiente rival, sobre todo recuperarnos lo mejor posible. Y también fortalecer cosas que salieron bien del primer día de Argentina. Yo creo que mi equipo no va a estar confiado, o sea, no, este resultado no le va a hacer más débil, sino todo lo contrario, que saben que cada partido es una historia nueva y que este torneo es muy largo. Buenas noches, profe. Mauricio Duque, de la hora del FPC. Felicitaciones por el triunfo, y quisiera preguntarle cuáles fueron las virtudes del equipo que más le gustaron hoy y también que le puedan servir para enfrentar a Estados Unidos y buscar el triunfo. Gracias. Hola, Mauricio. Yo creo que desde el minuto uno estuvieron muy intensas en la presión. Me gustó en el primer tiempo la capacidad que tuvieron de circular, de generar espacios, lo dinámicas que fueron en el juego. Sobre todo en el último tercio de campo, que es quizá donde más difícil es tener esa movilidad y esa asociación acabando jugadas, y después de acabar jugadas poder recuperar el balón o tener una buena presión. Me gustó y tratamos de mantenerlo hasta el minuto 95, y yo creo que con ese carácter tenemos que salir frente a Estados Unidos, tratando de condicionarles en su juego, que ellas no se sientan cómodas, y nosotras pues utilizar nuestras armas, que poco a poco se van viendo en este torneo. Buena, Mister Dilio Guerrero, el Rincón de Dilio, de República Dominicana. Antes que nada, felicitarle por el triunfo. Lo primero, ¿qué puedes recalcar de lo positivo del rival que tuvo a pesar de un resultado tan abultado? Uno y dos, ¿qué considera usted que necesita para poder vencer a Estados Unidos e intentar quedarse con el primer lugar del grupo? Gracias. Yo creo que todos tenemos que admirar el trabajo que ha hecho República Dominicana. Es un país pequeño, ha conseguido la clasificación de manera meritoria. Creo que tiene un juego incluso bonito, son capaces de asociarse. Un equipo bien trabajado y que, pues, sinceramente pienso que en el partido de la previa hicieron un gran partido, se ganaron con méritos estar en esta Copa Oro. En el segundo partido hicieron un trabajo excelente. Vuelvo a repetir que la imagen que dieron contra Estados Unidos, pues pocos países pueden darla, de esa serenidad durante todo el partido, y además sin perder tiempo, sin hacer cosas fuera del fútbol, y siento que posiblemente hoy pues ese desgaste lo han notado, y ante nuestra circulación de balón pues no pudieron aguantar ese tercer partido de ese nivel. Pero yo creo que esa es la línea que tiene que seguir, y tiene que estar orgullosos tanto la gente de República Dominicana como la propia federación para poner medios a este equipo. Y nosotros, pues, contra Estados Unidos, lo primero que necesitamos es recuperar a las jugadoras lo máximo posible, porque va a ser un partido muy, muy exigente. Y vamos a tratar, insisto, que no se sientan cómodas en el campo. Vamos a hacer un planteamiento para que ellas no saquen todas sus virtudes,
Y nosotras, pues creo que tenemos situaciones en el campo que nos van reforzando y es posible que lleguemos con confianza en situaciones en cómo podemos hacer daño a Estados Unidos. Es un partido en el que tenemos poco que perder y creo que mucho que ganar y con esa ilusión lo vamos a afrontar. Pedro, buenas noches. Daniel Olea, de Zona Deportiva. Obviamente el primer partido se vivió muy intenso, también se llegó, mas no se tuvo la contundencia. ¿Qué cambió en estos días para que hoy México fuera contundente? No solamente eso, sino generara mejor fútbol. ¿Y cómo mantenerlo para el próximo partido ante Estados Unidos? Pues es que cada partido es diferente. La intensidad con la que salió Argentina pues también es muy interesante, ¿no? La presión que nos hicieron, también el ser el primer partido, que quizá ante esa presión nuestras jugadoras no fueron capaces de quitarse esa tensión para encontrar las soluciones o encontrar la calma para salir de esa presión. Aún así, como dices, generamos ocasiones. Yo creo que no sé si fueron 12 tiros a puerta o 12 ocasiones que no conseguimos materializar y ensucia ese marcador, que al final es lo que cuenta. Ensucia, creo que se hizo un buen trabajo. Este segundo partido era diferente desde el sistema que utilizaba República Dominicana, era diferente, la presión era diferente porque creo que venían desgastadas de Estados Unidos y nosotros también nos adaptamos con un sistema diferente y con, bueno, creo que tenemos variantes para que cada partido sea diferente y aprovechar las 23 jugadoras que tenemos. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Anaí Viteri, de Once Diario de Monterrey. Preguntarle qué tanto le atribuye este resultado a las variantes que usted planteó en el campo y el nivel del rival. Y otras, me permite, si el que ahora tira el penal Ovalle fue una decisión de usted o se lo dejó abierto a los jugadores en el campo. Hola, Anaí, ¿qué tal? El cambio de sistema, pues porque yo pensé que, y bueno, y estuvimos 2 semanas preparando el partido de Argentina y estaba convencido de que ese era el mejor planteamiento y el mejor once. Y para lo que hoy nos íbamos a encontrar contra República Dominicana, pensé que era el mejor planteamiento y el mejor once. He visto estadísticas de otros partidos, como no sé si el de Canadá, y yo creo que llegaron como 24 veces a portería y marcaron 6 goles. Nosotros contra Argentina llegamos 12, la mitad. Hicimos 0 goles. Hay que tener en cuenta que hay cosas que se escapan de lo que preparas. El día aquel de Argentina venía de mucha lluvia, el campo tenía mucho agua, primer partido, estábamos pues una situación diferente, vamos a decir. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, pues sí, eso, por eso me reía, le dije a Rebeca que lo tirase ella, porque confío en ella plenamente y además quería que se quitase esa espina. Pero le pilló como en el campo contrario y ya cuando iba a ir tenía el balón ya aquí. Pero la dije, Rebeca, tíralo tú. Y así pasamos página. Any other question? Well, we'll move to the virtual zone. Orlando Castellán. Gracias, buenas noches para todos, buenas noches, Pedro. Orlando Castellán, de Servicio Informativo Deportes. Pedro, en tu análisis del partido de hoy, ¿con qué te vas, con qué te quedas de lo que vistes ya en estos dos juegos, en este juego, tras la goleada? ¿Qué tanta confianza tienen para hacer un buen partido ante Estados Unidos? Me quedo con que tenemos la actitud, que eso es la primera piedra sobre la que construir. Tenemos la actitud y se ha mostrado, insisto, en 95 minutos, en el último minuto, se ha visto esa actitud, esa intensidad, ese querer. Se ha visto que tenemos calidad, que somos capaces de jugar bien al fútbol y eso también les tiene que liberar, no condicionar cuando tienen el balón, sino que tener una experiencia que les refuerce y que sepan que son capaces de generar un juego ofensivo atractivo. Se ha demostrado que tenemos gol, para que no haya la duda de ese 0-0 del primer partido, pero ahora, claro, ahora hay que llevarlo al máximo nivel. El máximo nivel es Estados Unidos y
es un rival pues que normalmente hace pequeños a los rivales, y nosotros pues una vez más lo vemos como una oportunidad de seguir creciendo, de demostrarnos y sobre todo pues de darnos una alegría como equipo y a cada una de las jugadoras. Okay, with that last answer, we put an end to the press conference. We thank Coach Pedro López Ramos for his kind words.